Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de las redes sociales de Mega News Quintana Roo? Bueno, pues ya nos encontramos recorriendo otro punto de nuestro maravilloso estado de Quintana Roo. Y bueno, lo que ustedes están viendo a través de sus pantallas, bueno, pues en su mayoría son un público local, público quintanarroense. Y bueno, que en estos momentos están disfrutando de verdad estas aguas frías, 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 así como lo estamos diciendo, en a unos cuantos minutos del municipio de Tulum. Bien, pues nos encontramos exactamente en el cenote Yashkin, donde estas familias, bueno, pues lograron esa oportunidad de poder disfrutar estas maravillosas aguas cristalinas, justamente ubicada a 10 minutos de la ciudad de Tulum. Y bueno, pues en estos momentos es parte de lo que se está realizando la actividad económica y sobre todo la turística, donde el ecoturismo juega un papel muy importante con estos espacios. Cabe mencionar que el precio a este complejo prácticamente es muy económico, de verdad recomendable para que todas las familias puedan acudir, y de verdad este es uno de los preferidos de todos los de tulumenses, así lo estaban diciendo estas personas que están a cargo de este predio. Y bueno, pues la verdad está maravilloso y sobre todo vale la pena mucho disfrutar y recorrer nuestros lugares que nos tiene separado nuestro hermoso Quintana Roo. Hola, ¿qué tal, Francisco Alonso? Bueno, ¿qué fue? Bueno, pues nos estamos haciendo un parte de recorrido por Quintana Roo y estamos recorriendo en estos momentos el cenote Yashkin, ubicado justamente a unos cuantos minutos de Tulum, así que ya en la brevedad va usted a poder ver parte de las actividades que están realizando en esta parte de mi hermoso Quintana Roo. Continuaremos nuestro viaje hacia otro punto de Quintana Roo y nos vamos de nuevo a la ciudad de Cancún, donde terminaremos nuestro recorrido. Bien, pues con esas imágenes me despido. Si usted tiene la oportunidad de poder acudir a estos lugares de verdad para su sano esparcimiento, cabe mencionar que este es uno de los pocos libre de alcohol, cero alcohol, cero alcohol, solamente y si puede usted realizar camping, puede realizar varias actividades aquí, entre esas, este es uno de los atractivos principales, que es este cenote denominado como el cenote Yashkin. Así que si usted tiene la oportunidad de poder acudir durante este fin de semana, este cenote, bueno, pues en breve vamos a dejar la ubicación, mayores información, y sobre todo, de verdad, es completamente accesible para las familias quintanarroenses y sobre todo maneja estupendos precios para todos nosotros. Bien, pues con estas imágenes me despido. Vamos a conectarnos más adelante a través del portal www.meganews.mx. Esto es lo que estás registrando hoy en Quintana Roo y es en cenote Yashkin. Nos vemos. Hasta la próxima.